La policía austríaca encuentra a 24 adolescentes afganos en el interior de una camioneta. Según los agentes, que han multiplicado los controles en las carreteras de acceso al país, los jóvenes están bien y el conductor de nacionalidad rumana ha sido detenido. La camioneta en la que viajaban ha sido descrita por la policía como una prisión sobre ruedas. Los controles están provocando atascos de más de 20 kilómetros en la vecina Hungría. Estamos continuamente negociando con los gobiernos austríaco y alemán y otros gobiernos afectados para tener una vida cotidiana normal y para que los húngaros puedan ir a trabajar todos los días. Por otra parte, dos personas han sido detenidas este martes en Hungría y en Bulgaria en relación a la muerte de 71 refugiados en un camión frigorífico la semana pasada en Austria. Ya son 7 los detenidos hasta el momento por este caso. Las autoridades continúan examinando el vehículo en el que han encontrado varios documentos de identidad sirios. La grave crisis migratoria ha echado a las calles a miles de austriacos. El lunes, una marcha a favor de los refugiados congregó a cerca de 20.000 personas en la capital, en Viena.